hello hello good evening everyone and welcome back to our class um, so for tonight uh, we are going to be developing the last class of this week which is once again very good i consider um, and i remember that last night we had the chance to practice the conversation that we still had pending um, i hope i got that right then for tonight, the plan is to work on some of the, um, what you call it. Um, these are some of the most regular things that we're going to use when we're going to provide agreeing, or um, when we are going to agree on something, or when, when we're going to negate something. Remember, we have been working on suggestions. But we haven't really talked about how to say yes when someone suggests something and how to say no when someone's going to suggest something. So, this time around or tonight, we are going to be covering that. Um, apart from that, well, I think we are going to have some time so we can talk about some of the questions you guys may have, if there are any regarding the platform. Um, we haven't really had any questions so far, I think. Um, so, if we have any of those tonight, we can um, cover them all and, uh, well, work on solving, you know, some of those, of those questions we may have. Okay, so, espero que todos ustedes estén muy bien. Esta noche estaremos ya desarrollando, ¿verdad?, la última clase de esta semana. Y, pues, siempre me gusta recordarles, de hecho, cuando llegamos a este punto... Que no nos olvidemos, ¿verdad?, del trabajo y no nos olvidemos tampoco que pues el inglés igual siempre puede pasar a ser parte de nuestros fines de semana. Eh, hay una cosa que a mí me gusta invitarles a hacer y es algo que pues siempre les trato de recordar. considero yo. Y es que tratemos de adquirir ¿verdad? palabras de aquí, de allá, o sea, de los lugares en los que nosotros podemos estar. Si ustedes este fin de semana tienen algún plan, if you guys go anywhere, if you guys go visit your family, if you guys um, do any activity, it's always recommended that you have at least a, something that gets you closer to English, something that makes you um, practice a little bit of your English or something that makes you get... some new words in English. Eso es algo que siempre me gusta a mí, um, pues comentarles o recordarles que pues tratemos, ¿verdad? De agregar palabras, agregar frases siempre que tengamos la oportunidad, um, puesto que, o sea, el idioma está siempre con nosotros y además, una cosa bien importante para este fin de semana es que creo que todos debemos redoblar esfuerzos en encontrar, ¿verdad? La palabra que estamos buscando. Sí, gracias Claudia, otra vez. Sí. Ay, se salió dura esa tarea. Tuchero. Sí, o sea, creo que, no sé si el resto de ustedes se acuerdan, yo hoy honestamente no tuve chance, porque hoy sí, o sea, salí a trabajar y me fui una vez casi al gimnasio y llegué casi corriendo a la casa, pero ayer sí quise buscarla, pero no, nothing. We haven't really got any solution for uh, Chukia yet. So we're still looking for you, Chuquilla. I know you're there and I'm gonna find you. Okay. Entonces este fin de semana, si se acuerdan en cualquier momento, verdad, eh, Chuquilla, si están cocinando, si, si, si pasan por la casa de alguien y sienten el olorcito, verdad, que la gallina quebró el huevo que acaba de poner y sienten el olorcito, Chuquilla, you guys remember we're looking y, for that y, word. Y por ¿sí? las casualidades de la vida, no les voy a preguntar a alguno de sus compañeros. Honestamente no sé, no me he recordado de hacerlo, saben. Hasta el momento no, no lo he hecho, pero al rato voy a preguntar si alguien sabe. Porque a veces sucede, a veces en la, en la, en la U, eh, alguien llega a ver, dice, miren, ¿y cómo se dice tal cosa? O sea, y nos da risa porque, pues, hay, por lo general que cuatro o cinco todo el tiempo en la oficina y a veces nadie sabe. Y eso de la chuquía. estoy casi seguro que nadie lo sabe. Ahorita, si escribo un mensaje al grupo de, 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 de todos, probablemente nadie lo sepa. Porque es díganle una que, cosa. que es por un millón de dólares. No, ahorita les voy a hacer una oferta a ustedes. Sí. Oh. Esto lo hice antes y ahorita vamos a ver si funciona con ustedes también. La vez anterior recuerdo hace como unos tres grupos hace como cuatro meses más o menos. No recuerdo cuál era la actividad, pero estábamos haciendo algo. Entonces, y yo les dije a los estudiantes que quien pudiese desarrollar esa actividad de forma correcta, eh, yo le iba a poner una recarga. Sí. Entonces, yo sé que para muchos de ustedes no funciona, pero, o sea, tienen plan de o sea, pero eh, se pueden hacer transacciones también monetarias. Así que, quien sea que encuentre la palabra chuquilla sí, tal vez con esto nos motivamos más, y tal vez yo me motivo más porque si yo la encuentro no le tengo que pagar a nadie. Eh, vamos a ver, quien encuentre esa palabra, por ahí, donde sea, de la forma que sea, se lleva entonces una recarga, sí, de dos dólares. No de uno, sino dos dólares. Así que vamos a buscar esa palabra, ¿verdad? Chuquilla. Y todos ahorita no prestan atención en la clase, sino que todos buscando, ¿qué significa chuquilla en inglés? No, we, ok, entonces el reto está ahí en el aire. Si, si ustedes son de los que dicen, ah, yo tengo plan, igual, le puedo poner la recarga a un familiar, no hay problema. Eso fue lo que hice esa vez. La muchacha me dijo, fíjese, ese profe que yo tengo plan. Entonces yo le dije, pues... Busca a alguien si quiere. O pues se pueden enviar los dos dólares también por el banco, ¿verdad? No hay problema. Pero dos dólares están en el aire para quien encuentre la palabra chuquilla. Así que ahí está. Sí. You guys, uh, if you get it. You no get hay límite de, de, de día, Patricia. Eh, el lunes. El lunes. Ah. No, igual. Si nadie la encuentra, o sea, si el, si el lunes, cuando empezamos la clase, yo sé cómo, cómo se dice chuquilla y nadie más sabe, entonces ahí ya, ¿verdad? Se acaba. Eh, o sea, bueno, diferente. El límite va a ser el día que yo la encuentre, vaya. <laughs> o sea, si no, pues igual, hasta, no, si no, hasta, hasta el día que, que se acabe el curso. O sea, está hasta que se acabe el curso. Si no la encontramos, pues esos doctores dólares ahí se van a quedar porque, pues, ajá, nadie lo va a haber encontrado. Así que, así, así quedamos. Sí, a buscar Chuquilla todos por aquí y por allá. Ok, so, um, before we start tonight. I would like to hear from some of you guys how have you, how have you been for example in the case of Rafael tell me Rafael how have you been lately oh so i think you're still on mute probably if we try to unmute the mic, we are going to be able to talk. Okay, Well, you're at it then. Oh, oh creo que podría ser también. Ah, oh, There we go. Okay, Rafael. So tell me, how have you been lately? Oh, lo puso nuevo en, en mudo. Ah, no quiero hablar hoy. Dice. Okay, entonces no quiero hablar hoy. <laughs> <laughs> yeah. um, in the case of Sulma, tell me, Sulma, how have you been lately? Sulma Perez, there we Hello. go. Hey there. So tell me, how have you been, Sulma? Ya estaba, antes ya estaba, uh, There we go. Now you can. Mm -hmm. Hello. Hello there. Okay. ¿Cómo era la pregunta? Disculpa. How have you been lately? How have you been? No comprendo. <laughs> ok, Sorry. no hay problema, no hay problema. Vamos al siguiente, vamos a ver. Uh, in the case of uh, um, Jessica, Jessica Rosales, tell me, how have you been lately? How have you been? I don't know, yo también. Ok, <laughs> it's, it's ok, no problem, no problem, <laughs> ese es el reto de hoy. Um, ok, let's see. Si lo sabemos, vamos a esperar, sí. Si lo sabemos, Sandra, solo vamos a dar la respuesta, no necesariamente qué significa. So, Sandra, how have you been lately? I don't know this. Oh, so you don't know. Okay, okay. Ajá entiendo que me está preguntando cómo estoy no 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 pero no, no lo digamos no lo digamos no lo digamos no, no lo digamos ah, no no lo digamos todavía qué malo solo la respuesta quería que me dijera ah, sí. No. Ah, sí Ah, pero pues no teacher vamos, no, ya voy a apagar la more clave. slowly. ya me voy how have you been sí so, teacher it could friend... be the answer i've i've been fine Yes, because I've been I fine. Had a relaxed yes. day. I've been yeah. fine. I had a relaxed day. Very uh -huh. good. Yeah, I was I busy. To, uh -huh. I mm -hmm. went to take my lunch. Uh, um, yeah, outside, outside, outside my at work. My work. Uh -huh. my work. Uh -huh. Yes. Mm -hmm. So, all of those answers are great for how have you been lately? Very good. See, um, in the case of Francisco, tell me, Francisco, how have you been lately? I have, um, I am a uh, mm -hmm. very, oh, como se dice un poco, a little, a, a little, a little tired. Tired. That makes two of us. ¿Recuerdan esa frase o no se las he dicho a ustedes? El that makes two of Creo que no, tampoco. Ok, entonces ahorita les enseño las dos cosas. ¿Cómo have you been? El detalle es que a veces chicos nos acostumbramos a solo una forma, ¿verdad? De cómo se dicen las cosas. En español sabemos que hay muchas... Exactamente, ajá, el típico How estás? Pues es you la, ¿sí? es la es la clásica, la, how la clásica you. How are you. Pero tenemos un montón, o sea, si alguien me pregunta, por ejemplo, Hey, what's up, dude, o sea, no vamos a decir, o sea, nos están preguntando cómo estamos también con un, con un tipo de pregunta, así. Um, si alguien me pregunta How's everything, bueno, ya la voy a enviar. How have you been? Porque Be se care. me puedes, poner... sí. I, I have a question. Uh -huh. When you ask the question. How do you pronounce the last word, lady? La uh, lately. 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 Uh -huh. Ah, lately. Lately. Okay, you thank lately? you. Yes, no problem. So, how have you been lately? Lately, see. Sí. Lately significa últimamente, últimamente. So, how have you been significa uh, directamente, verdad? ¿Cómo has estado? Y lately es últimamente. ¿Cómo has estado últimamente? Uh -huh. ¿Cómo has estado últimamente? Básicamente lo mismo que, que, que no, me preguntan a mí. Chat. Ahí lo acabo de enviar ahorita en el chat. Ahí lo pueden encontrar ahorita en el chat. ¿sí? es casi lo mismo que me preguntan a mí. How are you? O sea, me están preguntando cómo has estado, verdad. Pero en este caso es una pregunta distinta. How have you been lately? Um, si alguien me dice, por ejemplo, How's everything? Sí. How's everything? Sí. Dígame, um, Sandra. Okay. I can say, uh, tell me about you. Yes, exactamente. Esa es una es una es una forma muy apropiada de contestar. Eh, bueno, actual, sorry. Después que hemos contestado nosotros. Le podemos decir a la persona, tell me about you, ¿Sí? how have you been lately? Yo le contesto, ¿verdad? Oh, I've been doing fine. ¿Sí? O sea, Ustedes están enamorados de decir esa palabra, entonces pueden decirlo así, ¿verdad? I've been doing fine. Y luego le pueden preguntar, tell me about you. O le pueden decir, ¿verdad? tell me about you. Y si eso significa, ¿qué tal tú? O sea, o oh, dime de ti. ¿sí? Tell me about you. Esto no, no necesariamente se va a utilizar solo en este en este contexto. O sea, yo también puedo decir Tell me about you en el caso que alguien me diga Hey, I'm going to a party next weekend. Entonces, y o sea, la persona yo le puedo decir de una vez What about you? Tell me about you. Sí, o sea, ¿qué tal tú? Sí, o sea, ¿qué vas a hacer tú, verdad? O sea, le estoy comentando qué voy a hacer y luego también le pregunto ¿Qué va a hacer esa persona? Esto podría ser, por ejemplo, si me dice Oh, yeah, I have no plans for the weekend. Entonces le puedo decir, Would you like to come? O sea, te gustaría venir a la fiesta, te gustaría ir conmigo a la fiesta. Ok, la otra frase antes que se me vaya a olvidar era el That makes two of us. Que esta es una que yo creí que ya les había comentado, eh, pero creo que fue con un grupo de más tarde. Oh sí, fue con un grupo de las nueve ya me acordé porque fue cuando alguien dijo que tenía sueño y yo le dije That makes two of us, two of us. Ok, cuando alguien les comente a ustedes alguna cosa en la cual ustedes están de acuerdo y de hecho esto cae muy bien con el tema que estamos eh, tratando, verdad, que es el agreeing or disagreeing. so when somebody tells you, for example, i'm really hungry, see, ¿sí? i'm really hungry, ustedes le pueden contestar en lugar de solo decir me too, que es el común de toda la vida, decir yo también, pueden decir de esta forma, that makes two of us. That makes two of us. Entonces, ¿qué mo más o menos entendemos por esta frase idiomática? El that makes two of us. Ya somos dos. Exactamente. Dos sí, eso es de forma directa lo que significa ya somos dos. So, anytime somebody tells you something that you also feel or that you also think, You can say, that makes two of us. En este caso dijo Francisco, ¿verdad? I'm a little tired. Entonces yo contesté, that makes two of us. Significa que yo también, ¿verdad? Estoy un poco cansado. Ok. Um, so, eh, una vez más regresando a lo primero, el how have you been, es también una forma muy, muy, muy formal de preguntar cómo estás. O sea, porque si alguien le, diga, le dice a ustedes, por decir algo, um, what's up, ¿sí? WhatsApp. Eso no es formal. O sea, eso es, por ejemplo, entre amigos o entre familiares, ¿verdad? O sea, hey, WhatsApp, o sea, ¿cómo estás? Incluso WhatsApp se puede entender en algunos momentos como un reto. O sea, cuando dos personas están a punto de enfrentarse o de agarrarse a golpes, como pasó con el chico de Sarita. Eh... Pues sí, verdad. Esta persona puede decir hey, what's up, o sea, y como qué onda, pues, ajá, ¿qué pasó? Eh, eso, eso puede significar what's up, pero el how have you been o how have you been lately se va a usar para algo muy formal, o sea, ustedes están en una reunión y se encuentran con alguien, ¿verdad?, que hace días no veían y así y le pueden preguntar de esa forma hey how have you been, Mister o sea cómo ha estado señor o how have you been, Miss cómo ha estado señorita o señora meses dependiendo verdad de quién sea entonces ahí tenemos esas formas distintas de poder preguntar cómo ha estado sin decir solo el típico how are you así como estas hay otras maneras porque también yo podría utilizar hoy eh... oh, ya les puse ahí el how's everything Um, también ustedes pueden preguntar con How is life? How's life? Esa es otra. How's life? O sea, ¿cómo está la vida? O sea, y no necesariamente les, les van a preguntar a las personas, ¿verdad? O sea, les van a tener que contar toda la vida, sino que eso se refiere a ¿cómo estás también? How's life? Y ahí les pueden decir Oh, my wife is pregnant and we are due next month. O sea, podría ser. Mi esposa está. Sure. Sí. ¿Y, y eso se puede interpretar así como. Cuando yo quiero decir, ¿cómo te trata la vida? Mm, yes, yes. Sí. sí, no teníamos por qué ser literales, por, por decirlo así en inglés, y decir completamente, ¿verdad? House life treating you. O sea, no, sino que house life, perfecto queda con cómo te trata la vida. Okay. Y, o sea, esto de house life, ¿en qué contexto usaría usted, Claudia, esa frase o esa pregunta? ¿Cómo te trata la vida? Más o menos. Hoy en pandemia. Hoy en pandemia. Ok. O también podría ser con, con años, amigos. ¿A, que no, a quien no vemos desde hace, uh, no ah, sé, seis ajá, años. Sí. A, ajá. ajá. O sea, en caso de una persona que no vemos hace mucho tiempo. Entonces, y sí, también Alba, o sea, con, con amigos mayormente, ¿verdad? No vamos a necesariamente decirle house life a, qué sé yo, a un ex jefe o alguien así, o sea, con quien tal vez no, no teníamos tan buena relación. En ese caso, vamos a utilizar el how have you been. Pero el house life se recomienda mucho más con alguien que pues no vemos desde hace mucho. Entonces, pues, de alguna manera queremos que nos dé un resumen, verdad, de cómo le ha ido. Um, WhatsApp, obviamente, no es así. WhatsApp es algo más del momento, o sea, ¿cómo estás ahorita, verdad? O sea, ¿qué, qué tal, básicamente? Entonces, eh, esos serían algunos ejemplos de las preguntas que podemos usar. Así que de ahora en adelante, cuando alguien les pregunte How have you been or How have you been lately, ustedes solo le pueden decir, oh, pretty good o a little tired. Or oh, actually, I'm hungry. Sí, o sea, podrían decirle verdad. De hecho, tengo tengo hambre. Um, entonces, todas esas diferentes formas de contestar que ustedes tienen que no son fine, porque yo sé que ustedes no contestan solo con fine. Eh, las pueden utilizar. Bueno, now before we go to talk about everything related to the class tonight, I would like to know any questions, any any um, anything you would like to add, or anything that you have seen around. That you would like to clarify, or everything is clear so far. Yes? Yo tengo una duda, Ok. Um, Francisco. Yo tengo una duda de la pronunciación o cómo se pronuncia el, el that makes two, office. two office of us. Es, o two is, of us is, por... That makes two of us. Ahorita les voy a mostrar ahorita que tenga aquí activada la, la presentación, esta de PowerPoint. En esta parte que a mí siempre me gusta andar editando estas cosas, así que ahorita vamos a hacer el cambio. Uy, perdón, que eso no. There we go. Vaya, eso no lo había hecho con ustedes, creo. Eh, sería así: That makes two of us. Básicamente así lo vamos a decir: That makes two of us. ¿Sí? Y aquí, pues lo mismo, ¿verdad? Utilizando LinkedIn Sounds lo vamos a dejar junto: That makes two of us. ¿Sí? Así lo dirían. ¿Lo decimos, Francisco? Sí, eso makes dos de nosotros. Ok, muy bien, dos de nosotros. Sí, esto es algo que aprendí a hacer desde que estaba en la escuela, cuando le ayudaba a mis compañeros a pronunciar cosas en inglés. Y venían a mi casa y me decían, hey, Oscar, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Cómo se dice y yo? Ah, vení, echame el cuaderno. Y ahí les escribía cómo se pronunciaba. O sea, porque tenían problemas para las conversaciones y así. Así que, ah, o sea, es, es una. Práctica que no es recomendada al 100%, porque si nos acostumbramos a eso, después no vamos a saber cómo pronunciar, pero lo uso de vez en cuando con algunas frases, ¿verdad?, que pueden ser complejas. Entonces, y en ese caso, esa, esa frase, pues, es útil, porque yo considero que es muy útil, um, y pues es necesario saber bien cómo la vamos a pronunciar, ¿verdad? El detalle también está en que si la F, por ejemplo, la F que está ahí, se pronunciara como una F o esa del off, el final, ¿verdad? Eh, sonara como F. Eh, sería más complejo, pero si ustedes no sabían, esa palabrita, ¿sí? que voy a enviarla ahorita, de hecho, otra vez en el chat para que saber ya en contexto de qué estamos hablando, esa palabra se pronuncia como si fuese una V, sí, off. Of. No vamos a pronunciarla como off, porque off solamente es la que tiene doble F y es la que utilizamos para hablar acerca de apagado, para hablar acerca de algo que está fuera, como en el caso del offside, ¿verdad? Algo fuera del lugar. Entonces, o oh, si en el caso, oh, esta frase, por ejemplo, um, that was way off. Sí, esto, a ver, si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado esto, that was way off. That was way off. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado algo como eso? No. Never. No. Bueno, eso lo podemos usar. Oh, tell me, tell me, tell me. ¿Quién iba a decir algo? No? Nada. Okay. Um, Se puede utilizar así. That was way off. También podemos decir you are way off. Sí. You are way off. O si no, podemos decir. A cualquier persona, verdad? Cindy was way off, o uh, I don't know, Stephanie, Jonathan is way off. Um, entonces, when someone or somebody is way off, it means that that person is completely mistaken, ¿sí? O sea, está completamente equivocado. Si ustedes quieren decirle a alguien, estás completamente equivocado, no le van a decir, you're completely wrong. O sea, sí, verdad, se puede decir, you're completely wrong. Pero para que suene o sea, mucho más pro, ustedes pueden decir, oh, you're, you're way off. O sea, estás muy alejado de la verdad. Entonces, way off significa eso, ¿verdad? Muy lejos de lo cierto. Entonces, you're way off. Y aquí sí vamos a utilizarlo, a pronunciarlo con la F, off. En cambio, en el caso de la, la otra, la que solamente tiene una F, esa solo se dice off. Entonces, por eso se pronuncia, that makes two of us. O vas, no of us, sino of us. Um, Francisco. Sí, eh, otra consulta ya, ya con mm -hmm. eso del del, del your, your way off. O sea, mm -hmm. es, se pronuncia en, en, en contracción. Yes, 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 yes Sí, perdón que lo escribí en, en, en forma completa, pero sí se pronuncia en contraction. Your way off. Your way off. Your way off. Mm -hmm. That way. Está... está... Totalmente equivocado. Dice. Ajá, estás totalmente equivocado. Sí, you're way off, dude. O sea, si agregan el dude todavía más, verdad. O sea, como hermano, estás completamente equivocado. Um, por si ustedes alguna vez se lo habían preguntado, sí. Perdón, que ahorita estoy dándoles tanto comercial, pero por si alguna vez se lo habían preguntado, lo del dude se puede utilizar con ambos, tanto con chicos como con chicas. Sí, o sea, no hay problema. Pero. Eh, Dude es como hermano, o sea, y ustedes le pueden decir también así hermana, pues, con, como para darle énfasis, ¿verdad? O sea, en español, de hecho, tenemos la costumbre de decirle, no, brother, estás completamente equivocado. O sea, lo decimos en inglés, si no le decimos hermano. En inglés no se utiliza bro, sino que se dice dude. Dude es una forma como bien um, informal de decirlo, ¿verdad? Como hermano o, o, o brother. Um, pero ajá, en español tenemos eso que decimos, no, bro, estás equivocadísimo, verdad. En inglés sería, dude, you're way off, dude. Sí, o sea, estás muy equivocado, eh, hermano. Pero para las chicas ustedes pueden utilizar ses. Sí, esto es muy, muy, muy informal, como les digo. Es algo, o sea, que a ustedes les va a servir. Para poder tener conversaciones con, con personas, o sea, pues como de Estados Unidos o familiares, que en muchas ocasiones, mayormente aquellos que viven en la zona de New York, son personas que se exponen mucho a ese tipo de palabras eh, o este tipo de frases, como el caso de your way off, o sea, es mucho más común que los utilicen por allá. En California, tal vez no sea tan, tan común que las personas usen este tipo de frases, porque ahí quizá es mucho más común que digan you're completely wrong, que es la forma más regular, digamos, o más literal de decirlo. En cambio, el way of es algo mucho más creativo, más poético, de alguna manera. Entonces, esto del dude um, o el cis es algo que las personas, en ¿verdad?, de ciertas regiones van a usar bastante. Um, si ustedes están hablando con una chica, entonces le pueden decir, oh, you way of cis. O sea, estás muy equivocada, chica. Sí, o sea, o hermana, ¿sí? Estás muy equivocada. Y si se fijan en el caso de cis... O sea, se, hace, se acerca, ¿verdad? Al sister, pero en el caso del dude, no necesariamente. Pero por si alguna vez ustedes han escuchado en alguna serie o en alguna canción o en alguna película que a una chica le dicen dude, eh, eso no es algo, no es un problema, o sea, porque se puede utilizar de esa forma, se puede utilizar eh, como una palabra intercambiante, ¿verdad? Independientemente de, de, de la, eh, del género de la persona. Ok. So, this conversation, I think we have already finished it. So, we have this one that is um, the one that we're going to practice tonight. And it's titled Going Out for Dinner. Okay, so that's what we're going to be covering. Now, um, before we talk about this conversation or before we uh, practice this one, porque esta fue la que estábamos viendo anoche, verdad? Creo que no la pudimos practicar esta, sino que solo hicimos la de esta de acá, me parece. Solo la de suggest, verdad? Fue la única que hicimos anoche. Sí, suggest. So ah, ya se acordaron, ¿verdad? Cuando les dije suggest, ahí sí se acordaron. Ah, ya caí. ¿verdad? Ok, entonces hoy vamos a hacer esta otra. Pero, before we go to practice that, of course, we're going to talk about so, to, neither, and either. Si en algún momento ustedes se lo han preguntado, el so, oh, esto, perdón. Oh, no, esto no tenía que estar aquí. Ok, um, one sec porque si no, ahí está toda la copia para so ustedes. Esa está toda la copia para ustedes, ya. Yeah. So so no, o si sea, alguna vez se lo han preguntado, ¿sí? el hecho de que a mí me han dicho bastante que yo digo so a cada rato, um, es porque es bastante común, o sea, el, el utilizar eso como un, una muletía, o sea, en español, ¿verdad? Tenemos eso, por ejemplo, lo que acabo de decir, el o sea. En inglés es bien común que las personas digan so. Les juro que yo no lo digo tanto como otras personas que yo conozco, que casi toda frase que dicen dicen algo que tiene que ver con so. Bueno, ahora regreso ya con ustedes a presentarles la La diapositiva, porque es que si no ahí teníamos ya toda la copia. Ok. So for now I only have these four porque eliminé los otros, no tengo los demás, pero estos son algunos food adjectives. Ya sabemos que los adjectives deberíamos haberlo aprendido hace días, eh, nos ayudan a poder describir algo, ¿verdad? So adjectives are going to be helpful when we want to describe how something looks, how something tastes or how something smells. Anything that comes through our senses we can express through adjectives. Now, in the case of uh, I mean, in the case of food um, we have various, um, wait, we have rich, spicy, bland, um, spicy is not the same as hot, so we have also hot. Um, we also have, what other one we can use? We have hot and um, we're only going to do six of them tonight, so I'm looking for one more. Um, tasty, yeah, we're gonna do tasty. Uh, ah, eso es lo que pasó. Sorry, creo que aquí está, no. What happened? Oh, come on. Oh, there we go. Tasty. Okay. So estos son algunos de los adjetivos que nosotros podemos utilizar para describir las cosas que consumimos. Sí. Rich. Yo sé que antes han escuchado esta palabra, verdad? Rich para poder describir a una persona que es una persona, pues, rica. En inglés también se utiliza para describir la comida. En español igual. O sea, decimos rico cuando algo nos parece apetitoso. So, I would like to get some examples from you guys for food that you know in English that you consider to be rich. Comida en inglés que ustedes, o sea, vamos a hablar de comida, ¿sí? En inglés que ustedes consideren que es rica. Algo que es rico, ¿sí? Rich. So, what examples do you have of something that is rich, or you will describe as rich? Coffee. Coffee. Okay, very good. So, coffee is one example. What else we can be? Mm -hmm. Wings. 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 Okay. Would you rather have wings or chunks? Wings. I like wings. Do you like the bones better? I like them. I like them with boneless. I always think that when I pay for wings, I'm paying for bones, and I'm not gonna eat bones. That's why I like boneless. But wings are also great. I love both. But okay, wings. Um, something else that you consider to be rich, teacher. What is the what is the difference? Uh, entre rich and delicious. Um, el detalle es que delicious es eso es casi como si preguntáramos por la diferencia entre um, pretty y beautiful, sí, o sea es en el en el grado de lo que aquello es, o sea nos parece verdad bueno, o sea pretty es alguien que es linda, I, I can say I don't know, um, Scarlett Johansson is pretty, yeah, she's pretty, She, she's, I mean, yeah, but in my case. My, I consider my girlfriend is beautiful. So, there is a difference there. See, o sea, pretty es algo alguien que es linda y beautiful es alguien que es hermosa. Entonces, rich es algo que es rico, pero delicious es algo delicioso. O sea, algo que ya llega a un nivel mucho más alto. Entonces, esa es ya la diferencia. Es referencia. como su novia, Ya. Yes. Yes. O sea, Scarlett ah, Johansson pues... es, es bonita y todo, pero <laughs> she's not my girlfriend. My girlfriend is my girlfriend. Así que, ajá. Eso. <laughs> esa es la diferencia, no le van a contar a ella que dije eso, ok yo creo que a veces ve mis clases creo que a veces ve mis clases <laughs> ni la conocemos tichón. no, yo sé, pero creo que a veces ve mis clases porque yo siempre le digo que hablo de ella, así que el hermano estoy seguro que las ve él está aprendiendo inglés, dice con mis clases a través de corporativos, sin estar inscrito sin pagar, sin nada, porque le da pena que le dé clases directamente, pero bueno um, so uh, what else do you guys consider to be rich? Something else that you guys think is rich. Barbecue ribs. Barbecue ribs. Yes. Barbecue ribs. Exactamente. That. Those are rich. Um, and one more thing. Vamos a tener cuatro ejemplos por cada uno. One more thing. Shrimp. Shrimps. Yes. Shrimps. Shrimp. Oh, no. Aquí. Okay. Shrimps. There we go. Ah, come on. <laughs> Shrimps. That's it. So, we have coffee, wings, um, barbecue ribs, and shrimps. Amazing. What about spicy? Spicy. Do we know what is spicy? I think we do, right? It's spicy. Sí, Jalisco. <laughs> um, Okay. So, there's... En este caso, para describirlo... Vamos a hacer una, una, una pausa, porque aquí, ajá, estoy jugando un poco con también una vez las diferencias. Miren aquí abajo la palabrita que está, hot, sí, todo lo que están diciendo ustedes es algo que es completamente hot. Pero spicy, por lo general, el problema es que nos han vendido la idea que spicy solo se refiere a picante, pero no necesariamente, el problema es que los americanos, al otro día creo que con ustedes hablábamos de eso, son muy malos para comer cosas que tengan sabor, entonces ellos, toda cosa que tiene sabor para ellos es picante, o sea, todo lo que tiene sabor es picante, pero de hecho, spicy, una de las cosas que más se define como spicy, es Indian food, la comida hindú, y ahí viene, ¿verdad? El, el hecho, o sea, aquí tenemos, creo, en esta conversación esta, esta palabra. Here we have it, spicy. Entonces, ¿sí? teacher, es eh, spicy para nosotros sería con condimentada. Condimentado, algo muy condimentado, exactamente. O sea, pero para los americanos, ellos a toda cosa que no es aburrida y que, no, y que tiene poquito sabor, le llaman spicy. Entonces, ahí nos han engañado un poco que spicy significa, significa picante. Pero no necesariamente spicy es picante, sino que spicy solo es algo que para su, su paladar tiene demasiado sabor. Sí, pero no es necesariamente picante. O sea, sí, ¿verdad? Las cosas picantes o lo que ustedes estaban mencionando, por lo general entra dentro de la misma eh, definición, pero me, me, me causó gracia porque todos mencionaron solo cosas picantes a la hora de, de hablar de spicy. Pero no, spicy se refiere a algo que es... Condimentado, o sea, que tiene bastantes condimentos o bastantes especias, bastantes... Y de ahí viene la palabra spicy, o sea, que tiene muchas especias. So, something that is spicy. Not everything hot. O sea, pueden mencionar algo que sea picante, no hay problema. Pero um, something spicy. Think about it. Chips. Chips. Yes. Chips are, 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 are spicy most of the time. Okay, something else that is spicy. I would like to hear from uh, Rafael. Something spicy that you have in mind. Kentucky Fried Chicken. Kentucky. Okay, so we're going to do it like this. Because if we do Kentucky Fried Chicken, it's going to be too long for the for the line. So KFC, Kentucky Fried Chicken. Good. Um, What about... Silvia, do you have anything in mind that can be spicy? Um, esos niveles exagerados de picante de buffalo, wing. buffalo? Okay, so buffalo wings. Yeah, so buffalo wings are also very, very, very spicy. Um, in the case of Jessica, Jessica Rosales, do you have anything in mind that can be spicy? Algo que tenga muchas especias o que sea muy condimentado? No se me viene ni el ¿Nada la mente? Ok, mm -hmm. ok, ok. Teacher, teacher el, relajo. El, el, chico. el relajo. El chique curry. Ay, no me van a poner a buscar relajo también. <risa> 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 ya me vi. <laughs> ya buscando relajo. ¿Cómo se dice? Paila en inglés, teacher. Curry. <laughs> <laughs> curry, yeah. I place curry here because curry is one of my favorite food um, that are spicy. Have you guys... Now that we talk about this, have you guys ever tried curry? curry? Yes, no, yes. 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 yes, yes. Did you like it? Mm, I am so, 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 Sandra, did you like it? Um, I like it, but I had a bad experience. <laughs> oh, really? Did you have like a stomach issue? Yes, oh, that's sad. I ate, I ate Indian food. Ajá. Y de mi estómago. Ya, yeah, ya, yeah, you Por had a, a, a stomach <laughs> crash. Oh my God. Too much oh my God. TMI. TMI. <laughs> esa es otra. Esa, mire, esa es una de las cosas favoritas que mi hermana siempre me dice. Um, siempre que le estoy contando algo, o sea, yo, si se han fijado, cuento las cosas con muchos detalles. So my sister is always like, TMI, TMI. Too much information. Sí, TMI. Si lo quieren usar, ¿verdad? Um, Melissa, well, how was your experience? Did you like um, curry? Eh, un poco porque no me gusta el comino, lo detesto en la comida, entonces eh, le pone mucho de eso, entonces no, I don't like uh, That's sad. <laughs> well, you know, I, um, hace días, hace, a mí me, me gusta un montón y Considero que me queda rico. A todos los que lo han probado les gusta bastante. Um, pero sí, aquí en mi casa nadie nunca lo había probado. Yo un día me puse a inventar hice un montón, no, 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 de curry. Eran como, solo vivimos cinco y hice creo que seis o siete pechugas de pollo. Entonces, y era o sea, un guacalón de arroz también. Um, pero sí, es súper bueno. en mi punto de vista, ¿verdad? Que me gusta la comida así. it was it was delicious so yes then now we have landed on delicious so here i hope you guys make it shine espero que piensen en cosas que de verdad a ustedes les parezcan deliciosas si ¿Sí? so think about it think about something that you consider to be delicious delicious the pork, pork. gummy uh, chocolate pork. okay pork chocolate um the ice some, cream ice gummies. cream Ice cream, okay. Apple um, pie. Apple pie. That's your opinion. I'm just a teacher. Pizza um pizza for lasagna. Lasagna, okay. Now we're talking. Uh lasagna. Pizza for cheese teacher Pizza. What was that? Four cheese. Oh, la, the four cheese. Yeah, that's right. Um four cheese pizza um what else pupusas there we go Yay. there we go pupusas thank you who was that Who hu pupusas creo que ya tenemos al ganador no importa que no haya hecho la recarga no <laughs> just kidding no se la crean okay so pork chocolate ice cream apple pie lasagna four cheese pizza pupusas great um, nobody's going to mention, for example, tiramisu. No, do <laughs> you guys think that's delicious? <laughs> no, just kidding. Now we go to bland. Bland. ¿Sabemos qué significa bland? Amargo. Oh. Como suave. No, suave o insipido. Sí, bland. Bland es algo insipido. Um, amargo, de hecho, sería sour. aquí se nos fue mal, a ver, sería de esta forma, sour, sí, sour, eso sería amargo, de hecho hay unas, hay cosas que se venden, cosas que son entre dulce, dulce y amarga, eh, es una, una frase o una forma de describir comida bien común en inglés, que es el sweet and sour, sweet and sour, eso, ese tipo de, o sea, como de sabor que es bien común en cosas en inglés, sobre todo como en dulces o chucherías, Um, es común que haya cosas que sean sweet and sour okay pero bland antes de hablar de, de, de hot tasty um, bland sorry so anything como que uh he -huh. visto que bueno las berenjenas preparadas no tienen sabor Ok. y how do you say berenjena do you know <laughs> No, somebody knows. Que sepa? How do you guys say berenjena? No. I um, Berenjena se dice planta de huevo. Yes, eggplant. eggplant. yes, eggplant. That's berenjena, eggplant. Estoy seguro que ahorita muchos dijeron, ah, sí, así era. Do you like eggplant? honestly, I have only tried it twice. The first time. It was when my mom was still around, and it was really sour. It was horrible for me. And the second time, I remember my sister made them, um, like, like a year ago, and they were just meh. I mean, for me, it was just like a pipian. You know, it's like meh. Like there was no like a big thing in eggplant. Pero la primera vez no sé qué le pasó a mi mami cuando ella la preparó, pero así quedó super amarga. Que o sea, todo fue como que no, no quiero esto otra vez en mi vida. pero luego mi hermana dijo no averigüé y son ricas y que no sé qué y la preparó y, o sea, estaba como que eh. la tenía que pillado. poner en agua con sal primero oh so for the Piche, next ¿Sí? what do you say pitos también eh, bland pitos It's so we're only going to go with pitos I'm not looking for that okay so pitos yeah pitos are bland to some extent you know they don't really have a lot of uh, flavor they only put you to bed Así ah, no um, chuco. Chuco. Okay, vamos a ponerle el nombre en inglés, porque si no todo va a estar en español. <laughs> dirty, dirty at all, eh. So, yeah, dirty at all. ¿Y otro de mis bland? At all, I think this is the way. Sorry. What does mean bland? Bland es algo que es insípido. El ayote sin sabor. Ajá. El ayote vamos a poner zucchini para los ayotes, porque honestamente según yo sé tampoco um, la palabra ayote se, se traduce, así que zucchini que es la misma familia. What? What's wrong with zucchini? Oh, the h. How do you say it ¿Cuál? Arroz al vapor. Oh, um it would be White rice. Yeah, but the 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 el vapor sería um, tip of my tongue. Come on. Steam. Ay, Sorry. Steam. steam. Thank you. Steam rice. There we go. Steam rice. It's una palabra tan común para describir cómo se prepara la comida. Yeah, steam rice. So steam rice. But if you mix steam rice with curry, perfection. Yes, okay. Um, something else. Creo que de eso tenemos varias en mente, porque todos están tirándole hate a la comida, así que a ver, algo más que tengan en mente, porque hay varios he escuchado por ahí que no les alcancé a tomar su, su opinión. Alberto, no sé si ya tengo la tuya. Sí, no hay un atol, no recuerdo que la acompañan, son típicos que la acompañan generalmente con algo dulce, como con plátano dulce, pero no recuerdo oh, cómo sí, se llama. Oh, sí, es la, chilate, chilate, chilate. ya. Yes. Chilate. I'm not going to translate that either. Uh, so, yeah, chilate. <laughs> ok. Um, ok, one more thing. Una más. Una más que tengamos que sea algo bland. Algo que no, o sea, como que... Nah. Silvia. pollo al, al vapor. Ok. Steam chicken breast. Sí, Silvia. Flor de isote y pacaya. Oh, so isote and ipakaya, Very delicious. I, I like. think, yeah, I like isotes, honestly, but the same. I mean, they don't really have a lot of flavor. Like, they're just, eh, you know, they don't really have like that amazing thing that, yeah, the, the food has isote. I'm going to enjoy it so much. It's just like, eh, it's isote. You know, it's, it's cool, but it's not like the best thing ever. Okay, now we can go. Wild with hot things. Okay, so things that are hot and the things that you like that are hot. In the, in the, it, um, a stuffed chili. Okay, stuffed chili. Or are you talking? Yeah, stuffed jalapeno. Yes. Oh, yeah, okay. Jalapeno. So you're talking about jalapeno totters, jalapeno Jalapa. totters. Yeah, this 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 has actually jalapeno totters. That's how, you, how you're how going to refer to that. Es son los que tienen queso, verdad? It depends. ahí depende de cada quien. Jalapeno, uh -huh. rodeo. Uh, so jalapeno totters, yeah, that, those will be the ones, jalapeno totters. Um, eso lo preparé una vez en el instituto, por no me acuerdo que se llama. Um, So, yeah. Anything else that is hot and that you like that is hot? Inchi. Kimchi, yes. Kimchi. I think this is how you spell it, right? Mm -hmm. Yes, kimchi. Creo que así es. Okay, yes. Something else? Todos los churros que estaban antes, ya se los olvidaron, Mexican food. Mexican food in general. You're right. Yeah, Mexican food. Great. So Mexican food is normally hot. Okay, something else that is hot. El Salvador. <laughs> no, en uh, términos de food. Um. otra mm -hmm. Any other idea? Remember. los taken... el 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 picante que tienen los. Ah, ¿cómo se llama esta comida japonesa? Los. Mm -hmm. Oh, wasabi. el wasabi sabe cuál yeah. es el único detalle que el wasabi según verdad estudios no necesariamente es picante el wasabi es amargo no es picante sino que más bien es amargo o sea it's not hot it's sour pero es tan amargo que se siente picante H hace días yo <laughs> antes de dormir me pongo a ver este tipo de cosas en YouTube entonces sí ajá, descubrí que el wasabi no es picante el wasabi simplemente es amargo pero, o sea, sí entra, ¿verdad? Dentro de la categoría. We can take it as hot. Ahora, tasty. Hay diferencias y como les dije anteriormente, ¿verdad? Tenemos pretty para describir a alguien que es lindo. Tenemos, por ejemplo, um, good looking para alguien que o sea, se ve bien. And then we have uh, amazing or we have beautiful para alguien que es hermoso en nuestro punto de vista. Asimismo tenemos, por ejemplo, something that is rich. Algo que es rico, o sea, que pues, básicamente a todo mundo le puede gustar we have delicious, algo que es delicioso que nos gusta mucho, and then we have tasty. Tasty por lo general se utiliza para hablar acerca de cosas que, o sea, que nos gustan mucho, pero que probablemente sean malas para nosotros. O sea, cosas que nos que son sabrosas o son muy buenas, pero que nos pueden hacer daño. Voy a ponerles un ejemplo. Okay. Chicharrones. Mm -hmm. Chicharrones. <laughs> Those are one example. Yo sabía que iba a la silla, que eso es su snack favorito. So, chicharrones, they are amazing, but they can be bad for our health. So, something that you guys consider to be tasty. O sea, ese gusto culposo, vaya. Tasty. Mondongo. pizza. Okay, Mondongo. I think this one doesn't really have uh, a name in English. Monongo uh, pizza, yeah pizza normally is is tasty. It's really good, but at the same time gummies. Alguien ya rato estaba haciendo gummies y no lo tomé. Gummies, yes. Teacher, they are... candies. ¿Sí, ¿Sí? ¿Can dijo teacher? Yo, uh -huh. teacher Sora. Okay, ah, huh? toda Sora. Oh Sora, yeah Sora, yes Sora. Young food. Um, what was that, Claudia? ¿What does mean? What? Tasty. Oh, tasty. Les decía, tasty es básicamente una una palabra que podemos utilizar, o sea, en la, como diferenciación que se puede hacer, es que algo tasty es algo rico, pero que a la misma vez nos puede hacer daño. O sea, es como ese gusto culposo, ¿verdad? Las cosas que comemos, pero sabemos que no deberíamos estar comiendo. O sea, como por ejemplo, cuando yo me pongo a comer churros, o sea, yo sé que me hace daño. O sea, yo digo, pucha, voy al gimnasio y estoy comiendo churros, pero, o sea. They are tasty, entonces son cosas ricas, sí, pero están en una categoría diferente, ¿verdad? Es decir rich o delicious, o sea, esas son cosas que simplemente nos parecen muy buenas. En cambio, tasty es algo bueno, pero que, o sea, se entiende de esa forma, ¿verdad? El, el utilizar este, ese adjetivo. También otra cosa que ustedes pueden Fiche, describir. El pan dulce. Oh, yeah, sweet bread. Young food. Hamburger. Sweet bread, creo que ahorita entonces voy a quitar pizza y voy a dejar solo young food aquí, porque es, ahí hacemos la mezcla, ¿verdad? De todo. Young food, o sea, aquí está la hamburger, aquí está everything else, la hot dogs and everything else, like uh, in the same realm. Ok, um, entonces estaba diciéndoles, uh, a eso se refiere, ¿sí? Claudia, cuando hablamos de comida, o sea, que nos puede causar, ¿verdad? Problemas más adelante. Um, ok. So, lemon. Lemon, Sí. ¿Es limón bad for health? Francisco. Limón no. Lo que pasa es que el limón, bueno, por lo menos a mí, oh, me, me gusta también, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, demasiado limón Afecto. es dañino. Es como oh. las los Now Ahora que estamos hablando de esto. Ahora que estamos hablando de esto. Probablemente uno de ustedes sabe, porque yo estoy en ganas de, de, de averiguar eso. ¿Saben qué significa esto? Liver. Liver. No. <laughs> No, liver, liver. ¿Alguna idea de que sea liver? No. No. no liver no. es el hígado. Sí. Sí tiene que ver con liver. pero no. Ok, so liver es el hígado. Ya, yeah. do you guys know if eating too much liver is bad for your health? ¿Saben? ¿Alguno de ustedes sabe si comer mucho hígado es malo? Pregunta seria. No. No, porque tiene bastante vitaminas. Okay. Lo que pasa es que sí, no a toda la gente nos gusta. Ajá. Y se come allá al año. No, pero, ajá, casi yo, hago. Yo sí, he pero. Que no es muy saludable porque es el, el órgano que recoge la basura. Las toxinas. Ajá. Pero en cuestión, por ejemplo, de la sangre, no, no es malo. Porque yo he escuchado que o sea, muchos lo comen como cuando están anémicos y cosas así, ¿verdad? No sé si sea, sea malo. Es que tengo la preocupación real porque últimamente, o sea, en el lugar donde yo compro mi comida al mediodía, la señora está haciendo hígado y hasta o sea, a mí me encanta. Entonces, y o sea, muy seguido siento que lo he estado consumiendo. Entonces, y ayer estaba comiendo con mi papá en, al mediodía y le pregunté, ¿será que es malo? Le dije, me quedé con esa duda y casi ni dormir podía anoche pensando, ¿será que me hace daño el hígado? Porque, o sea, como, comí como, ¿qué? En esta semana pasada, como tres veces eh, no. hígado. Ya. Yeah. No. It's too much, I think. Yeah, I think pues sí, sí, pues sí dice que sí es malo porque tiene mucho colesterol. Uh, ah, pues no, entonces adiós al ligado por sí. unos, unos cinco Como meses. Okay. Ok. Ay, qué sad. Bueno, ok. So, no, no, um, nada, tiene que sacar eso y ya no lo vuelva a comer. Sí, ya no. Le voy a decir a la señora, mire, pero deja de hacer diga o doña haga sopita. Sí. Okay, so liver. Liver is tasty, but it's also bad for me. Um, okay, moving on. We don't really have time for this, so we're going to go and practice the conversation. ¿Sí? porque ya no hay tiempo para hablar de lo de, de, lo de um, agreeing or disagreeing with an idea. Así que vamos a practicar esto. Eh, remember, this is the conversation we had from last night. And uh, so we can close this part. Um, tell me, Sandra. Hello. Ok. Ajá. Sí, dígame. No pensé que íbamos a leer. Esta. Ah, no, 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 no. Vamos a practicarla ahorita ya en los breaker rooms. Si sí, nos vamos a dividir en el como en cinco minutos que nos quedan todavía para poderla practicar con, con los grupos. Y así ya dejamos esta conversación de lado. Ok, solo la voy a leer una vez más por cualquier duda que tengamos, ¿verdad? En la pronunciación de alguna palabra. Um, and the conversation should go as following. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. Sorry, I I'm not either, I guess. It's a bit spicy. Hmm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Iroha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Muy bien. Entonces, eso es lo que esperamos eh, practicar en esta ocasión. Así que vamos a estar abriendo en este preciso momento los breakout rooms. Así que se pueden empezar a unir. No, good evening. Good evening. Hicieron una captura de pantalla. Sí. No sé si alguien la comparte oh. o Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it to date. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. Mm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too, and I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Iroha. Oh, I've always wanted to go there. Trip it, Let's go. Bueno, creo que está Jancy. Quizás practiquen con Jansi. ¿Verdad? Ahí está Jansi. Practiquen conmigo. <laughs> By Jansi con y Alba. Oh, con Diego. 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 Ah, también. Ay, hay Diego. Diego. <laughs> okay, Diego. Um, say you would like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Here. Teacher Monday? Este, eh, no podemos poner la, la, la imagen. Oh, aquí se las envía en el chat ahorita. Aquí está también disponible en el chat. Por uh -huh. si le quieren ver desde ahí. Ok. Uh -huh. Pues así hagámosla en el chat. ¿Quién es la tiene? Yo ya la tengo. Ahí ah, está. Pues, practiquemos. ¿Se ve? It's color rojo. Oh, I've always wanted. Hiroha. Oh, I've always went to, wanted to go there. Terrific. Let's go. Okay. Creo que nunca voy a volver a crear grupos así de pequeños. <laughs> Quería ver cómo, cómo, se, cómo, cómo iba a ser todo, pero es que el de ustedes estaba, estaba bastante amplio, Claudia. El problema es que había varios que solo había tres, y hubo varios en los que entré, y, o sea, estaban todos ahí como, ¿y qué estamos haciendo aquí? Sí, Lilian, sí, el de ustedes era uno entré dos veces y todo el rato estaba callado y yo qué pasó aquí yo no les dije vayan y descansen a nosotros sí nos gusta hablar está kimchi I know I know pero estaba estaba eso estaba viendo eso pero igual es porque creo que la cantidad de personas en algunos grupos era muy baja entonces y es cierto verdad a veces la cuestión de la confianza y todo um, it has a lot to do with how the, the activity is going to be developed pero bueno A la próxima ya. Not to self, no crear grupos tan chiquitos. Bueno, eh, <laughs> hemos llegado ya al final de la semana. Sadly, um, we now have to um, leave and come back on Monday once again. But it has been a pleasure working with you guys. Thank you very much. I hope you get an amazing, an amazing weekend and enjoy it. Remember, whoever finds the the English for Chukia gets two dollars. All right. Mm -hmm. Your homework. Yeah, it's, it's the challenge. homework for for all of us. It's the challenge for uh -huh. all of us. Así que quien sea que la tenga para el lunes, hasta que yo la diga, eh, pues sí, verdad. If I find it, porque ya pasé dos días buscándola, así que puede que ni un poco la encuentre. <laughs> okay, so thank Bye. you guys very much. Have a really good night and enjoy good your night. See you Bye. Night. Bye. Bye, guys.